Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo en Cazadores del Crepúsculo. Y bueno, ya estamos a puntito de terminar la historia de Bella. A puntito. Nos falta nada. Bueno, ya podéis empezar a votar por el siguiente personaje. Tenemos a Aito, a Kay y a Seri. Está en vuestras manos elegir quién es el siguiente personaje que aparecerá en este juego. Y la verdad es que tengo que decir que me da mucha pena que nos despidamos ya de Bella. O sea, ahora, dentro de nada, mañana para ser exactos, será ese capítulo final. Y me da muchísima pena porque me ha encantado este personaje. Y bueno, no sé, espero que hayan más personajes como él más para adelante. Y espero que los demás personajes que quedan por hacer en este juego sean tan interesantes como Bella. Bueno, vamos para allá. Episodio número 11. Con el anillo roto, me volví una con la oscuridad. Reya y Aito inmediatamente percibieron la explosiva reacción. Esto es... Reya-chan, tenemos que movernos. Y ambos se dirigieron de inmediato hacia la dirección de la reacción. ¿Qué sucedió? Impresionado por la repentina reacción de transformación, Xion se apresuró a ir a la habitación donde estaba confinada Arlequina y contuvo la respiración con la vista en el cuarto. Esto es... Dentro de la habitación, las dos víctimas del ataque vampiro de Arlequina yacían en el suelo. Ellos siguen con vida, pero ¿dónde está ella? Xion concentró toda su atención a encontrar a Arlequina, pero no pudo encontrarla en ningún sitio. De pronto, la oscura silueta de un vampiro, que solía ser Arlequina, atacó. Venga, vamos por la derecha. Repentinamente, por la derecha, la oscura sombra voló para atacar a Xion. ¿Eh? Xion a duras penas logró esquivar el ataque del vampiro, pero cayó al suelo e inmediatamente el vampiro atacó su lado izquierdo. ¡Oh! ¡Mierda! Xion murmuró mientras trataba con emergencia a su brazo herido para seguir a la sombra. ¿Qué es esto? La estación de policía de inmediato entró en pánico al ver al vampiro. Había armas por todas direcciones apuntando a la sombra. Pero sus esfuerzos fueron en vano, mientras los disparos resonaban alrededor del edificio. ¡Ah, ayúdenme! Y entonces una bala rozó la veloz sombra. La sombra volteó a la dirección de donde provino la bala y vio a Reya con una inusual expresión seria en su rostro. Arlequina-chan. La sombra no mostró señales de ser Arlequina y rápidamente voló hacia Reya, su siguiente objetivo. ¡Reya-chan! ¡Ah! Reya trató de esquivar al vampiro con la señal de Aito, pero la sangre salía a borbotones del lado de Reya. ¡Reya, quítate del camino! Seri dijo eso en cuanto llegó. ¡Seri-san, no puedo hacer eso! ¡Solo escúchame y muévete! Seri gritó más fuerte, pero Reya no se movió. Seri-san, el alma de Arlequina-chan se ha ido. Ella ahora es un vampiro poderoso. Es nuestro objetivo. Y una vez que salga con la gente, el daño será inimaginable. Tienes razón, pero por ahora... No podemos derrotar a este vampiro por nuestra cuenta. Incluso si peleamos juntos. Reya-chan, ¿de qué estás hablando? No tenemos opción. Seri-san, me aferraré al vampiro, así que dispara su corazón a través de mí. ¿Qué? ¿Estás tratando de sacrificarte? ¿Acaso habías visto una reacción tan fuerte? Apuesto a que ninguno de ustedes lo han hecho. Y por cierto, debido a que destruí el anillo. Reya susurró con determinación en sus ojos. No. No puedo hacer eso. Seri gritó con una fuerte e inusual voz. Reya-chan, por el momento pensemos un plan. Mira al vampiro. ¿Crees que tenemos tiempo para eso? Ah, está bien.
Serizan, estoy muy agradecido con todo lo que has hecho por mí. Rey Yakun, fui abandonado por mis padres y pasé mis días en el orfanato como un autómata. Hasta que ustedes tres, por primera vez, me enseñaron lo valioso que era mi vida. Por eso, por favor, esto es todo lo que puedo hacer ahora. Por favor, déjenme ayudarlos. Seri mostró un poco de tristeza antes de que sus ojos se llenaran de determinación. Kei, Aito, esto es una orden. Tan pronto Reya atrape al vampiro, atacaremos. No muestren piedad. Este es el vampiro más fuerte con el que hemos peleado. ¿Qué? ¿Seri es en serio? Entendido. ¡Mierda! Chicos, los desconozco. Aito y Kei no podían ocultar su sorpresa por la voz de Seri y siguieron sus órdenes con una evidente irritación. Seri, gracias por todo. Reya, no digas algo así. No tengo la intención de matarte o a Arlequina-san. El mismo Seri-san de siempre, sin importar la situación, ¿eh? Reya rió en voz baja y se dirigió a la oscura sombra. Arlequina-chan, todo estará bien. Reya susurró mientras caminaba hasta aquello que solía ser Arlequina. Tan pronto notó la presencia de Reya, la oscura silueta gruñó antes de brincar a él. ¿Sabes, Arlequina-chan? En verdad me gustas. Desde el primer día que te vi, me pregunto por qué. Tal vez la solitaria mirada en tus ojos me recordó a la mía. Pero quizás estaba tan solo que eso me hizo quererte. Lo siento. No sé si en este momento mis palabras te alcanzan, pero siempre estaré a tu lado. ¡Ah! Mientras Reya jalaba el gatillo rápidamente, esquivó el ataque del vampiro y lo sujetó por detrás. ¡Ah! Los colmillos del vampiro estaban enterrados en el cuello de Reya y él gruñó. ¡Seri-san, ahora! ¡Kei, Aito! ¡Maldición! ¡Mierda! Eran como pétalos flotando en el aire. Reya y Arlequina fueron atacados por tres personas y colapsaron en el suelo. ¿Funcionó? Reya y Arlequina tenían orificios en la parte izquierda de sus pechos, de los cuales la sangre salía a borbotones. Fue entonces cuando el cuerpo de Arlequina dejó salir un vapor negro, junto con un sonido de algo quemándose. «No es posible. ¿Acaso el vampiro se volvió humano de nuevo?» «Arlequina-chan». Usando sus últimas fuerzas, Reya estiró su debilitado brazo y apenas logró sujetar la mano de Arlequina. «Arlequina-chan, al fin nos vemos de nuevo». Los ojos de Reya se llenaron de lágrimas al ver a Arlequina. Sin embargo, la mano de ella estaba terriblemente fría, y aún así Reya la apretó. «Arlequina-chan, tampoco está mal que moramos juntos, pero desearía haber pasado más tiempo juntos. Por favor, Arlequina-chan, abre los ojos, mírame, no me dejes solo». Reya usó su último aliento para llamarla, mientras apretaba su mano una vez más. «Arlequina-chan, Ramé». ¡Reya! La voz de Seri resonó lentamente en su cabeza mientras perdía el conocimiento. Como si algo se conecta por un momento, en algún rincón de mi cabeza recuperé el conocimiento. Hace frío. Un agudo dolor se disparó en la parte izquierda de mi pecho. No estaba segura si respiraba o no. Mientras mi cuerpo era devorado por un insoportable dolor, pude sentir la calidez de una persona a través de la mano izquierda. Alguien está tomando mi mano. En mi mente.
Pero creo que no estoy sola. Es reconfortante. Rey Akun, nunca tuve la oportunidad de darle la carta. Debí de haber pedido que le dieran la carta antes, aunque ya es muy tarde para lamentarlo. Pensar en la carta me dolió de forma diferente. Prometí que ya no causaría problemas, pero debí haber hecho sufrir a muchas personas. Estoy tan avergonzada de mí misma. ¿Cómo podrán perdonarme todos por lo que he hecho? Rey Akum, no podía abrir los ojos, pero podía sentir una tibia gota de agua que se deslizaba por mi mejilla. Desearía haber pasado más tiempo con Rey Akun, ir a más lugares juntos o hablar más con él. Espero que Rey Akun esté bien. Permití que mi conciencia se desvaneciera mientras pensaba que eso me liberaría del dolor insoportable y de la agonía. Continuará. Oh, por favor. Ostras. O sea, no pueden morir los dos. Venga, va, no puede ser. O sea, esto no puede ser un final trágico. Venga, falta un capítulo. Mañana es el capítulo final. Veremos qué pasa, pero yo espero que Rey Akun, por lo menos Rey Akun, esté bien. Ya si nosotros estamos bien también, pues ya sería. ¡Mua! Pero bueno, no puede esto terminar así. O sea, la verdad que este capítulo me ha emocionado. Me ha emocionado. Pero bueno, tengo ganas de ver qué pasa mañana. Os recuerdo que podéis votar ya por Aitón, Kay o Seri. Este capítulo, la verdad que me ha dejado así como unas pequeñas dudas. Tengo ganas de ver un poco las historias de Seri, de Kay y de Aito y ver qué pasa. Porque una vez, aunque hagamos poco a poco los caminos, una vez que has visto los cuatro caminos entiendes muchas cosas. La verdad que con mi ángel romance que está a punto de terminar porque ya hemos hecho casi todos los personajes, bueno, estamos haciendo el último, me estoy dando cuenta de eso, de que cuando casi has hecho ya todos los personajes, puedes apreciar más los matices. Y la verdad es que creo que la historia de Reya la apreciaremos muchísimo más, y eso que es apreciada, cuando hayamos hecho los demás personajes también. Pero bueno, de verdad espero que este capítulo os haya gustado, que le deis a like, que comentéis, que votéis. Y hasta mañana con ese episodio final, bueno, esos episodios finales, ese final feliz y ese buen final. Hasta mañana.